Delincuentes indultados por el régimen de Daniel Ortega mantienen en zozobra a la población nicaragüense. Asaltan y violan a mujer en mercado capitalino. Según analistas políticos y defensores de derechos humanos, la decisión del gobierno de Ortega de indultar a más de 2.000 presos en víspera de Semana Santa sería la razón por la que los niveles de inseguridad se disparen en las principales ciudades del país. Lamentablemente, se supo que una mujer de 55 años fue asaltada y violada en las cercanías del mercado Israel Evites cuando regresaba de Costa Rica a Nicaragua y se disponía a dirigirse hacia su casa en Occidente. Al parecer fue dormida para someterla sexualmente. El caso fue denunciado por una de sus hijas en la estación del Distrito 3 de la policía en Managua. Según informaciones, a la señora la encontraron desnuda y con signos de violación sexual en un predio ubicado en los alrededores del mercado Israel Evites. Asimismo, se conoció que se encontraba desorientada y sin sus pertenencias.